La cordial bienvenida a la teleaudiencia de Girón TV. Hoy contamos lunes 14 de agosto de 2017. Amigas, amigos televidentes, les damos la bienvenida a este programa especial que lo vamos a desarrollar en torno al ámbito cultural de nuestro cantón. Este es un espacio de opinión categorizado como A, apto para todo público. Los pueblos del mundo, desde su fundación, van desarrollando su cultura, la cual se plasma en unas formas, en una forma de vida, organización social, filosófica y espiritualidad, normatividad ética y jurídica, arte, ciencia y tecnología, economía y comercio, educación, memoria histórica, lengua y literatura, entre otros. El conjunto de estas disciplinas y vivencias forman la identidad cultural de las naciones y los provee los instrumentos necesarios para su desarrollo en el marco de ese contexto. Una de las formas en la que los pueblos dinamizan su cultura y mantienen su identidad es a través del conocimiento y la práctica de sus mismos valores. El Ministerio de Cultura y Patrimonio se rige conforme a esta misión. El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Cultura para fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales y salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural garantizado en el ejercicio pleno de los derechos culturales a partir de la descolonización del saber y del poder y de una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materialización del buen vivir. La visión. El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercerá la rectoría de las políticas públicas culturales y del Sistema Nacional de Cultura, garantizará el ejercicio de los derechos culturales e iniciará en la integración simbólica del Ecuador y en el cambio cultural de la sociedad. La intención de este espacio es tener mayor conocimiento de la atención que damos al aspecto cultural en nuestro cantón, sus fortalezas y debilidades, sus instituciones y, lo que es más importante, sus actores. Buscar las formas idóneas de cómo podríamos mejorar. Para tratar el tema, hemos invitado a las siguientes personalidades locales a quienes agradecemos su presencia. Al doctor Milton Calle, presidente de la Casa de la Cultura, sede cantonal de Girón, historiador y vasto conocedor del desarrollo gironense, ha laborado en este centro cantonal como notario público y actualmente abogado en ejercicio de su profesión. La bienvenida también al licenciado Javier Panamá, concejal del Cantón Girón y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Al señor Miguel Ávila, promotor cultural y director e integrante de distintas agrupaciones de danza folclórica en Girón y sus parroquias. Al doctor Hugo Lucero, médico radicado en Girón, ha cultivado el arte de la pintura como también escritor de varios espacios de opinión y últimamente presentó su libro titulado Situación Actual de la Población Adulta Mayor en el Ecuador. La bienvenida a todos ustedes, señores, y gracias por aceptar nuevamente ese diálogo. En una primera instancia vamos a escuchar ponencias de cada uno de ellos en un tiempo de unos 5 minutos. Empezamos con el doctor Calle. Desde su óptica, ¿cómo mira usted el desarrollo de aspectos culturales en nuestro cantón y qué efectos ha tenido la creación de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí en el Cantón Girón? Doctor Milton, bienvenido y gracias nuevamente. Le agradezco mucho, Eloy. Siempre es una satisfacción poder hablar de cultura y es aún más grato poder compartir con tan distinguidos contertulios. Yo le agradezco por su empeño en coadyuvar para el desarrollo cultural y de otras actividades. Aprovecho de esta oportunidad para hacer pública mi felicitación al doctor Lucero por su preocupación en el ámbito de la cultura, particularmente con el lanzamiento de su obra de investigación, El Estado Actual de la Mayoría Adulta del País. Todo lo que en torno a esto se haga será siempre un aporte sustancial a la cultura de nuestro pueblo. Luego de ello, me gustaría hacer una referencia muy somera, muy breve, al hecho de cómo está en el momento
la cuestión de la cultura en Girón desde el punto de vista de la Casa de la Cultura. Por imperativo legal, se constituyeron en los cantones las que entonces se llamaban extensiones culturales de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Obviamente dentro de esta necesidad se inscribió también la parte atinente a Girón. Es de esta manera como el 6 de octubre de 2016, en una asamblea masiva, se conformó la sede cantonal de entonces la extensión cultural de Girón, de la que resulté ser su presidente por elección unánime. Ciertamente, ya en el desempeño, en el ejercicio de esa función, que es grata pero exige demasiada constancia, mucho sacrificio, habíamos comenzado por realizar actividades de la cultura. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2016 se promulga la nueva ley de cultura, en la que contempla también, por supuesto, la creación de estas extensiones a las que la ley las denomina sedes cantonales. Coincide esto con el cambio del directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAE, que la presidiera cuando se conformaron las extensiones cantonales el licenciado Iván Petró, y que luego de él terminar su periodo pasa a ser dirigida por Martín Sánchez, un gestor cultural de las artes. Este hecho del cambio de ley y del cambio del directorio provincial significó desde luego un retroceso en la actividad que veníamos desplegando por factores que son ajenos a la cultura y que más bien se inscribirán en el campo de los egoísmos personales. El actual directorio de la Casa de la Cultura pretende que las sedes cantonales se organizan como debe ser, ciertamente, pretende que se organicen bajo el control del reglamento de aplicación de la ley, de la nueva ley de cultura, pero esos espacios no se han creado aún, es decir, hay un estado momentáneo, espero yo que así será, momentáneo de paralización de la actividad cultural en los cantones. Nosotros, los presidentes de las sedes cantonales de varios lugares, entre ellos Santa Isabel, Girón, Paute, Gualaceo, Chordelej y Sixig, nos habíamos automotivado para asistir a la Casa de la Cultura en procura de soluciones a nuestra situación en los respectivos cantones. Ayer se nos informó que se había conformado en la Junta Plenaria, que es el organismo director nacional, una delegación, llamémoslo así, integrada por Azuay, El Oro y Cañar, una comisión para que elabore el reglamento de aplicación de la ley. Entonces estos siete representantes de los cantones me habían designado para elaborar un proyecto que se haría llegar a la Junta Plenaria, documento que yo por supuesto lo hice llegar oportunamente a través del director provincial de la Casa de la Cultura a la comisión que debe realizar o confeccionar el reglamento. Dentro de ese reglamento, dentro de estas propuestas nuestras para
para la reglamentación, naturalmente constan los hechos que desde el ángulo de nuestro interés cantonal conviene o consideramos conveniente para la promoción y difusión de la cultura. Según la información de la que dispongo, se supone que en los días del mes de agosto que está transcurriendo, se sabrá o se conocerá algún pronunciamiento con respecto tanto a nuestras ponencias como a la aprobación misma del reglamento de aplicación de la ley. Hasta tanto, he querido más bien aprovechar el espacio y lo que le agradezco para dar una información de cómo está el asunto de la Casa de la Cultura en Girón. Y si el momento así lo permite, pues estaremos añadiendo ciertas cosas que las consideramos muy importantes de discutir en este... Claro, podríamos hacer la exposición en ese momento, doctor, qué es lo que se ha hecho entonces durante esto, tiempos de que está ya en vigencia la existencia aquí de la Casa de la Cultura. Usted manifiesta hacer un tipo de un balance de qué es lo que se ha avanzado. ¿Cómo no? Es muy conocido que la actividad cultural aquí en Girón es nula, absolutamente nula, hecho que lo afirmo sin temor a equivocarnos. En ese esquema es muy importante el trabajo de los actores, de los gestores culturales, de los que tienen interés en la promoción cultural, y que no marchen desperdigados, que marchen a tono como un organismo coordinador del asunto. En su momento había yo hecho llegar a la Casa de la Cultura una planificación anual de cultura, que no era en ningún caso un modelo rígido, pero que era un esquema de trabajo analítico para irlo desplegando en los diferentes meses hasta diciembre del 2017, aprovechando de los espacios, por ejemplo, el Día de la Madre, por ejemplo, el Día del Padre, por ejemplo, el Día de la Cultura, el Día del Libro, carnavales, etcétera. Todo eso estaba dentro de la planificación, de la que se cumplió buena parte hasta que ocurrieron los hechos que me he acabado de escuchar. No creo que sea pertinente apuntar cuáles con concreción las actividades cumplidas. En muchas de las actividades ha estado usted presente con su canal de televisión, y las personas asistentes también han compartido el desarrollo de estas actividades de cultura. Lo de desear es que en el futuro vaya siendo una actitud consolidada, firme, el empeño centralizado de qué queremos hacer. Obviamente el municipio de Girón, como ente rector de la vida cantonal, tiene bajo su responsabilidad, yo diría, la inmensa mayoría de los eventos que debe programarse deben nacer de Girón. Tan es de su competencia que inclusive hay un concejal que es encargado de educación, cultura y deportes. Sin embargo, y tocando ese tema, sí quisiera yo dejar de manifiesto en este conversatorio que el presupuesto para la cultura que dedica el municipio, en el caso de Girón, es tan irrisorio que difícilmente puede servir para la promoción cultural. De manera que es de aprovechar un momento como este para solicitar que se incremente ese fondo presupuestario, capaz de que la cultura sea lo que debe ser un punto central de avance de los pueblos. Más aún, si Girón cuenta con la suerte de ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, creo que es obligación de todos, particularmente del municipio, y de todos me incluyo,
trabajar para que ese reconocimiento que tiene Girón se enaltezca, se tenga una base de sustentación todavía más explicable. ¿Por qué somos declarados patrimonio cultural? Por estas cosas que hacemos o las vamos a comenzar a hacer. Entonces, de primer momento, yo recomendaría que el municipio analice de por todo medio la posibilidad de incrementar los fondos presupuestarios para la cultura, aprovechando, por supuesto, la presencia del compañero concejal que está en. Gracias, doctor Milton Calle. Y justamente vamos a dar el paso al señor concejal Javier Panamá y al presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del GAD Municipal. El GAD Girón, ¿qué políticas, el GAD Girón, qué políticas de proyectos, presupuestos maneja en torno al ámbito cultural? Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Eloy, compañeros, un gusto compartir con ustedes este diálogo. Es importante, ¿no?, partir de lo que es la cultura, pues ya lo decía, es la parte que nos identifica, es nuestras raíces, es nuestra imagen ante los demás. Y como gironenses tenemos muchas relevancia dentro de este ámbito cultural. Si bien es cierto, el GAD municipal como gobierno local tiene competencia dentro de esto, pues se ha venido realizando, quizás aquí un poquito, decía el doctor Milton Calle, es nulo dentro de la actividad cultural en el cantón. A lo mejor no sea tan así, de pronto hay actividades que se realizan, quizás no las identificamos como tal, no las promocionamos o difundimos como tal, de pronto puede hacer eso, pero a veces hasta sin querer hacerlo, quizás sin ni siquiera estar con pleno conocimiento, estamos realizando actividades dentro de lo que es la cultura. En esto pues hay actividades, como ya lo mencionaba el doctor, son las tradiciones que Girón lo mantiene, y eso como municipio en este año pues lo hemos tratado de potenciar estas actividades, estas ramas dentro de la cultura. Se está haciendo el esfuerzo de potenciar y de mantenerlos, ¿no? De mantener esta parte. Hablamos dentro de esto, pues algo que resalto, no sé si los compañeros pues comparten conmigo, ¿no? Dentro de esto tenemos lo que es el rescate de la historia del cantón, que el mismo doctor Calle pues nos ha ayudado mucho en este sentido, y eso es parte de la cultura. Incluso se tiene un libro donde se ha escrito, que es algo con que se está iniciando. El presupuesto del GAD, pues sí, es algo irrisorio, es algo mínimo, pero yo creo que de aquí, de este espacio, de este diálogo y de las sugerencias que podamos tener acá con el presidente de la sede, de la Casa de la Cultura de aquí, el Cantón, es donde podemos encaminarnos, fijarnos proyectos, fijarnos, trazarnos quizás un cronograma de trabajo y qué es lo que debemos hacer por Girón. Es allí donde incidiremos quizás y podemos decir, requerimos de este presupuesto para poder encaminarnos. Entonces, más bien creo que este espacio es de acercamiento, es el diálogo donde iniciaremos, donde tendremos, donde fijaremos un lugar de partida y a dónde apuntamos. Yo creo que allí es el trabajo, más bien sería articulando, ¿no? Articulando estos entes como GAD local, como Casa de la Cultura, y hoy pues representada por el doctor. Creo que como GAD municipal vamos a estar siempre dispuestos a trabajar, siempre y cuando podamos tener esta visión en conjunto, esta visión en común para el bienestar del cantón. Gracias, Javier.
Al señor Miguel Ávila damos el micrófono en ese momento. En el ámbito cultural lo hemos visto llegando a la tradición de las festividades en honor al señor de Girón, como también como promotor y organizador de agrupaciones de danza folclórica, que tan le consultamos qué tan fácil o difícil es dedicarse al cultivo de una u otra manifestación cultural en Girón. Miguel, bienvenido. Licenciado Rey Peralta, distinguidos invitados de este prestigioso medio de comunicación, distinguidos televidentes, un saludo cordial para ustedes. Realmente el trabajo en estos últimos 10 años ha sido bastante complejo, creo yo, por la falta de apoyo, ¿no? Y quiero recoger las palabras del doctor Milton Calle, que nos antecedió y luego debatió el licenciado Javier Panamá, al decirnos que es nula la participación en el Cantón Girón. De alguna manera es cierto, ¿no? Notemos, por ejemplo, que en la misma Constitución establece que se debe generar proyectos a través de los departamentos de cultura, y que se deben establecer también políticas permanentes o políticas constantes, y que lamentablemente no se ha hecho, no se ha desarrollado en el Cantón Girón. Tanto así que en estos 10 años que he venido trabajando he presentado proyectos en el municipio del Cantón Girón y me han devuelto nuevamente informándome de que no hay presupuesto. Hoy escuchamos al licenciado Javier Panamá que sí existe un presupuesto, ¿no? Y que se ha trabajado desde lo implícito, es decir, justificando en una participación, qué sé yo, por el aniversario del Cantón Girón, se ha justificado tal vez en una participación en un proyecto, en una presentación, qué sé yo, de una edificación u otras cosas, pero lamentablemente no se ha trabajado en los procesos. En el Cantón Girón no se viene apostando a los procesos, sino únicamente al momento. Eso es muy penoso y, como dice Javier, desde hoy tenemos que generar un cambio. En el año 2008, en la administración de la señora Marta Jiménez, en calidad de alcaldesa, ella trabajó con el señor Marcelo Lalvalle y con mi persona. Dirigimos un proyecto de 6 meses, que realmente fue muy bonito, pero lamentablemente se terminó y todo quedó estancado allí. Es decir, estamos desplazando nosotros ese presupuesto que viene asignado desde el gobierno para el tema específicamente cultural a otros proyectos que desconocemos, ¿no? Estoy convencido de que sí está trabajando en otras partes, pero es muy importante, como decía asimismo el doctor Milton Calle, somos patrimonio cultural de la nación y nosotros debemos explotar, debemos potencializar la cultura de nuestro cantón de Loja. Bien, gracias a Miguel Ávila por su opinión. Vamos de inmediato a conocer también la opinión del doctor Hugo Lucero, desde el ángulo de la cultura. Usted como pintor, escritor, ¿qué opinión tiene sobre el hacer cultural en este cantón? ¿De cómo avanza, se está gestando y qué efectos produce la cultura en nuestro medio? Bienvenido, doctor Lucero. Un saludo a todos los presentes, a todos los compañeros contertulios. Una felicitación especial a Girón TV por preocuparse de estos temas tan importantes para la sociedad, cuál es la cultura. Y justamente, recibiendo la invitación del señor periodista, he pensado mucho sobre este tema y creo que para la comunidad sería interesante, compañeros, dar un concepto de lo que es cultura. Porque cultura engloba mucho, ¿no es cierto? Mucha gente cree que cultura es pintar o cantar, pero engloba mucho. Y he traído un concepto un poco amplio, digamos, para tener una idea todos de lo que es cultura. Se dice que la cultura se define como el conjunto de maneras de actuar y pensar compartidas por los hombres dentro de una sociedad. Incluye, amigos, pensamientos, conocimientos, valores, creencias, normas, lenguajes, religión, espacios, etc. Es decir, es muy amplia la cultura. Y dentro de esta cultura hablamos de situaciones tangibles o intangibles. Es decir, algo que lo podemos tocar, ver, por ejemplo, a un artista, un libro, pero también son las costumbres, las tradiciones, ¿no? que tiene mucho nuestro querido Girón y que no se lo ha trabajado fundamentalmente. Y yendo, digamos, a temas concretos, mi querido Eloy,
Es importante y aplaudo, digamos, la labor que está haciendo el doctor Calle en cuanto a trabajar aquí con la Casa de la Cultura. Supe en forma indirecta la formación de esta extensión de la Casa de la Cultura ecuatoriana aquí en el Cantón Girón. Y me quedó muchas dudas porque no se hizo una promoción adecuada. Y lo más importante, y eso preguntaría el doctor Milton luego, por supuesto, que se debe tomar muy en cuenta en la conformación de este colectivo de los componentes. ¿Quiénes van a conformar, ¿no?, la Casa de la Cultura de Girón? Porque entiendo que deben estar personas que están inmiscuidas, ¿no?, que sepan de esta materia, ¿no es cierto?, por un lado. Otra cosa importante, y aplaudo también esta decisión de la Casa de Cultura, por el hecho de que definitivamente de unos años para acá, la cultura y sobre todo la Casa de la Cultura ha dejado de convertirse una Casa de la Cultura de élite. Yo recuerdo, doctor Milton, de que antes los miembros eran personas, entre comillas, importantes, de las mejores familias, de los mejores apellidos, y los que hacían cultura, los artesanos, la gente que tenía sus tradiciones, no participaban de la cultura a nivel de Cuenca, de la Suay, ni se diga de los cantones. Lo cierto, es importante. Yo pienso que ya, yendo a una temática específica, estamos seguros, conscientes, ¿no?, y es así, que el liderazgo lo debe llevar el municipio, ¿cierto? Y eso que se haga, hecho más o haga menos, es importante. Pero yo creo, amigos presentes, que puede ser aquí el punto de partida para empezar a trabajar en equipo. Yo pienso que lo importante para de toda actividad humana es el trabajo en equipo. Para evitar realizar muchas acciones que a veces ni se conoce en un pueblo. Yo he pensado que aquí en el Cantón Girón existen muchísimas situaciones que engloban a la cultura. Y dentro de ello sería interesantísimo, ¿no?, que se tomen muy en cuenta al sector educativo. Hubiera sido importante el hoy, también en esta mesa, o será para la próxima oportunidad, que se invite también al sector educación. Tiene muchísimo que ver en el tema cultura, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya. Entiendo también que dialogaron también con el grupo deportivo. También es parte de la cultura, ¿no? Pero estamos comenzando, estamos abriendo, y en esta mesa vamos a ir hablando, continuando sobre temas importantes, sobre todo, ¿qué es lo que vamos y debemos hacer? Bien, agradecemos esta primera participación de las personas a quienes hemos invitado a este conversatorio. Vamos a hacer aquí un espacio publicitario. Luego, al retornar, estaremos con una segunda parte en la cual las personas podrán hacer preguntas, obviamente responder sobre este aspecto que hemos planteado en esta noche, el tema cultural. Ya regresamos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La prefectura y la gente trabajando juntos para mejorar las vías.
juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. El GAD municipal de Girón, empeñado en reducir el nivel de consecuencias por los incendios forestales. Los incendios ponen en riesgo las vidas humanas, impactan en el medio ambiente, destruyendo el paisaje, la flora, la fauna, el suelo, contaminando el agua y el aire. En esta época de sequía, evitemos los incendios forestales. Si vas al bosque o al campo, no enciendas fogatas. No quemes basura. Evitemos arrojar colillas de tabaco o envases de cristal y plástico durante tus recorridos. Los incendios destruyen nuestras reservas naturales y su valiosa biodiversidad. Denuncia a los infractores para que sean sancionados a través de la normativa. Comunícate con la Comisaría Municipal o Unidad de Gestión Ambiental al teléfono 2275-212. Ayúdanos a prevenir los incendios forestales. El fuego no perdona. Cuida nuestros campos, que no se hagan humo. Provocar incendios está penado por la ley. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Luis Arce es un reconocido artista gironense con más de 50 años de profesión en el arte de la interpretación musical, en el requinto y canto. Él sostiene que siempre ha existido una falta de apoyo hacia el artista local. Veamos sus expresiones. Es extensa mi trayectoria, pues, artística. Pues. Y así sucesivamente se ha dado hasta la fecha, pues, donde que ya con el tiempo nos ha dado un poco más de experiencia y conocimiento del arte y seguimos. Nos prometimos con mi hermano hasta la muerte, hasta que Dios nos disponga todo, estaremos al servicio. Llevamos como, digamos, 56 años más o menos, musicalmente hablando, pues no. Hemos tenido presentaciones en escenarios diferentes. Primera participación fue aquí en Girón, en festivales que se presentaban antiguamente, y luego nos fuimos a Guayaquil. Ahí tuvimos la oportunidad de presentarnos en Canal 2, hoy Ecuavisa, Radio Cristal, Sorpresa Radial de las 11, Radio Tarqui de Quito, en Radio Quito de Quito, y así, por el orden, en diferentes partes del país. Desgraciadamente no hemos tenido el apoyo suficiente como para continuar, pues, artísticamente y profesionalmente, pero le seguimos dando. Es algo triste y lamentable, pues, y penoso y amargo, decir la verdad. Aquí en Girón, lo digo triste por las personas que tienen mucho talento musical y quieren un apoyo para seguir los pasos. Y penoso porque hay autoridades aquí que jamás de los jamases han brindado un apoyo a ese talento. Hablemos de Claudio Vallejo también, pidió apoyo, lo propio no lo ayudaron y tuvo que emigrar a la ciudad de Cuenca para ahí recibir los apoyos. Con pena tendría que decir que ha habido campañas políticas que sí se han acercado los candidatos a ofrecerse, que van a apoyar, pero solo para ganar votos. Traten de ayudar y apoyar a esa juventud que quieren salir, que quieren sobresalir. Hay mucho talento aquí en Girón. Deben crearse presupuestos, vuelvo a repetir.
crearse una oficina, un departamento de arte y cultura, y dar esas facilidades, brindar ese apoyo. Posiblemente hablan de un mes, dos meses, y se enfría todo y se acaba todo, cuando eso debe brindar progreso. Todo el tiempo debe ser así para que, inclusive en las escuelas, debe darse un profesor y algo, o alguna institución, que apoyen, que ayuden. Hay tanto talento aquí que quieren salir adelante y no pueden por falta de ese apoyo. Y esperamos, y la comunidad también espera, de ustedes, señoras autoridades. William Puglia, joven artista gironense, se enroló al mundo del cine gracias a un proyecto cultural que se desarrolló en el Azuay hacia el año 2014, cuando él y Anita Takuri formaron el elenco de la película Vengo Volviendo. Escuchemos cuál es la apreciación de William sobre el arte en Girón y el talento que existe. Bueno, sí hemos estado trabajando en proyectos audiovisuales, lo que es más, pero por la ciudad de Cuenca hemos estado trabajando en lo que son proyectos, hemos estado haciendo programas pilotos para vender instituciones, incluso para las redes sociales también hemos estado trabajando, pero apoyo institucional no hemos tenido, sino que hemos estado trabajando como productores independientes. En ese ámbito sí hemos estado refrescando las cosas que hemos aprendiendo nuevas cosas y adquiriendo nuevos conocimientos también para lograr hacer algo acá también en el medio. En este país es duro hacer cine y lograr sacar algo del cine. Y mucho menos aquí en Girón, que el tema del cine y el audiovisual está prácticamente, es una rama nueva que no se da a conocer mucho, no conoce mucho la gente acerca de esto acá. Pocos son los que están metiéndose, están estudiando fotografía, están estudiando actuación o están estudiando periodismo, pero son poca la gente que está realmente aquí en el ámbito de Girón. Y más que todo autoridades e instituciones públicas o privadas tampoco dan mucho apoyo a este tipo de cosas. Justamente nuestra película, la que hicimos nosotros, pedimos apoyo de aquí del GAD municipal, de las autoridades, pero no hubo el apoyo necesario, ¿no? Aquí en Girón hay mucho talento, y que los jóvenes en sí se dediquen a hacer otro tipo de actividades. Hay muchos jóvenes que sí se dedican al deporte, ese tipo de cosas, pero tenemos nuevas actividades, tenemos nuevas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos hacer obras de teatro, y que hay mucha gente que en verdad sí hace obras de teatro, ha aprendido a hacer obras de teatro, y simplemente no hay el apoyo. Por ejemplo, ahora se debería trabajar con la Casa de la Cultura de Cuenca, porque ellos están haciendo extensiones a nivel de la provincia. Se ve mucho desinterés aparte de los jóvenes, de las nuevas generaciones que vienen y que están. Entonces, es precisamente por el tema de las redes sociales que está muy influida lo que es el tema cultural de extranjero, de otros países, que la migración, porque Girón es un país, es que Girón es un cantón que ha sufrido bastante la migración, ha sufrido mucho la migración y sigue sufriendo hasta el día de hoy la migración. Entonces, por ese ámbito es que el desinterés de la gente, ya no se preocupan en buscar sus raíces, ya no se preocupan en buscar sus orígenes. Si fuera bueno que vaya incentive en los colegios, escuelas, con este tipo de cosas, para que los jóvenes empiecen a incursionar haciendo cortometrajes, reportajes, documentales pequeños a nivel del institucional, en donde saquen a flote estas historias, estos mitos, estas leyendas que tiene Girón, para que no se pierda nuestra identidad cultural al paso de del tiempo, ¿no? Ahora vamos un último video a ver. Manuel Tenesaca es un padre de familia que brinda todo el apoyo a sus hijos en el arte musical. Los niños acuden diariamente a la ciudad de Cuenca para recibir clases de canto y guitarra. Manuel Tenesaca cree que en Girón debería abrirse opciones del cultivo artístico para descubrir y buscar a muchos de sus talentos. Veamos. Realmente mis niños vienen desde hace años atrás, es que muy pequeños, como dice usted. Ellos nacieron en Estados Unidos y hace 7 años estamos radicando aquí.
Entonces, al año que estaban aquí, ellos aprendieron a hablar español bien y entonces se dedicaron a la música, ellos se dedicaron a la música porque desde muy niños, desde niños, les gustaba la música, les gustaba, entonces andaban por la casa por ahí cantando ellos solitos. Sí, ellos participan en donde que les invitan, entonces participan ellos en la música. La música o cualquier arte, cualquier cosa, les nace a los niños, para cualquier cosa les nace, pero también hay que prepararles mucho a ellos para, porque no es que ya cantan así y siguen así, hay que prepararlos a ellos, ellos están estudiando en música. Bueno, ellos estudian en Cuenca, estudian todos los días, aquí están en la escuela, aquí por las tardes cogen clases de música, una hora diaria y una hora de guitarra también. ¿En dónde? En Cuenca. En Ecuador y sus estrellas, el señor René Rivera. Sí, es costoso porque imagínese, yo pago $180 mensual y ahora más combustible, el carro, todo ese viaje a Cuenca, parqueo, todo eso es un costo que se sale del bolsillo de uno. Ah, usted va en su vehículo. Sí, todos los días tengo que trasladar a los niños a Cuenca para que, y tengo que esperarles ahí 2 horas, imagínese, estar ahí parqueado 2 horas hasta que salgan ellos y vuelta a traerles. Bueno, sería bueno y un llamado a las autoridades, todo, para que intensiven aquí en el pueblo, porque aquí hay mucho, mucho talento en Girón, hay mucho talento, pero no hay las posibilidades que uno querría que haya aquí, porque usted sabe hoy que es dificultoso, los niños salen de la escuela rápido a comer y enseguida a coger para Cuenca, diario, y entonces aquí si hubiera las autoridades apoyaran en algo, pues sería muy bueno, sería más cómodo para los niños, porque aquí hay talento en Girón, porque hay mucho, mucho niño, mucho joven que se podría dedicar a la música, dedicar a algo. Volvemos con los participantes de este diálogo. En este momento abrimos un espacio no dirigido ya, sino más bien de interacción entre quienes están participando en este conversatorio. Doctor Milton parece que desea participar en primera instancia. El micrófono, si me ayuda. En realidad, le he solicitado intervenir porque el doctor Lucero me dejó planteada una pregunta que la quiero contestar. Él preguntaba quiénes conforman la Casa de la Cultura sede cantonal de Girón. Cuando yo fui invitado para la conformación de la Casa de la Cultura, ya se habían conformado cuadros de personas para integrar como miembros de la Casa de la Cultura. Personalmente jamás estuve de acuerdo ni lo estoy ahora con los que son, con muchos de los que están, y estoy en total desacuerdo porque no se ha incrementado con otras personas que deberían estar. En su momento yo solicité a la Casa Matriz de la Casa de la Cultura que se realice el listado de los miembros de la Casa de Cultura Girón, porque con unos no había un fondo o una base para que sean miembros de la Casa de Cultura, no es solamente ser gestores, y que se había olvidado, se había descuidado, no creo que haya sido malintencionadamente, incluirles a otros valores. Ahí se me indicó que oportunamente se habría de hacer un reajuste, una tamización, una cosa, que se iban a pedir, por supuesto, los documentos de respaldo para integrar la Casa de la Cultura de esa manera. Espero que así responda su inquietud, doctor. Muchas gracias. Sin embargo, sí. Muchas gracias, querido Milton, creo que quedamos conformes en el asunto. No lo hablo desde el punto de vista personal, sino conozco muchas personas que hacen cultura aquí en Girón, y de lo que he conversado con ellos, no conocen de la integración de este colectivo, peor ser parte de ellos, pero creo que con esta charla, con este inicio de un campo en la cultura, vaya, digamos, resolviéndose muchos asuntos.
Quisiera tocar algunos temitas y comencemos por esto, digamos, de los videos. Felicitar, digamos, a las personas que intervienen en los videos, concretamente a los hermanos Darce, digamos, porque son dos hermanos y una familia que trabaja en la cultura, sobre todo en la música. Sobre todo Lucho, creo que es por más de 50 años, ¿no es cierto? Qué importante. Y él es claro, y copia aquí, triste, amargo, penoso, saber que no hay apoyo. Él lo menciona, ¿no es cierto? William Pau Puya, un joven, digamos, que, oh sorpresa para mí, desconocido, que trabaja, digamos, en cine, tampoco ha tenido apoyo. Manuel Teresaca tiene que sacrificar mandando a sus hijos a Cuenca porque aquí no existe opciones de hacer música. O sea, no se está generando facilidades para hacer cultura, por un lado. Por otro lado, y yendo a plantear, digamos, soluciones de estos temas y posiblemente en recomendaciones, ¿no? Es importante lo que decía mi querido Milton, hay que justificar el por qué somos patrimonio cultural de la humanidad. Y esa justificación se debe hacer con cultura, promocionando hechos culturales. Conocemos en otros cantones, creo que todos hemos observado por la televisión, se hacen exposiciones fabulosas de la cultura de ese pueblo, mostrando qué tiene y algo más que no supo la nación, ¿no es cierto? Pero tenemos que justificar, no solo desde el punto de vista, mi querido Milton, mi querido amigos, desde el punto de vista que acepto que yo soy patrimonio y por eso yo justifico, no, sino en función de conseguir presupuesto para este tema. Porque ser patrimonio cultural de la nación requiere ¿qué? Presupuesto, necesita dinero. Y eso debemos justificar. ¿Cómo? Haciendo cultura. Parece que por ese lado estamos pecando, ¿no es cierto? Me decía Javier hace un momento que, y él tiene razón posiblemente, que sí se ha ayudado con el poco presupuesto que se tiene. Pero cuán importante es la autogestión, mi querido Eloy. Cuán importante, Milton, Javier, amigo. Es importantísimo la autogestión. De lo que conozco yo, ha habido poca autogestión a nivel del gobierno local. Es importante también considerar para ti, Javier, que lo estimo bastante, que la cultura no tiene que empezar a trabajar, ¿no?, en un cuerpo colegiado como es el municipio, solo Javier Panamá, solo una persona. Tiene que haber una comisión en donde todos se empoderen del tema, que todos sepan lo que es cultura, que todos trabajen por la cultura, porque pasa casi siempre en todas las instituciones. Una persona es la que paga, entre comillas, los platos rotos. Le dejan sola, sin presupuesto, y le dan comisiones, de desfile, comisiones, etc. Es gravísimo el asunto, ¿no es cierto? Otra cosa importante también es esta situación que la gente critica, habla. Soy sincero, no lo he visto. A veces estoy ocupado o me falta observación. De que no se respeta política pública en cuanto a al patrimonio de los edificios públicos. Me han contado que muchos edificios han sido, no son cuidados, no son respetados el hecho de que constan dentro del presupuesto del patrimonio, ¿no es cierto? Es importante, y felicito al señor Ávila, es descartar tradiciones. Comencé mencionando que cultura también son tradiciones, ¿no es cierto? Qué importante es rescatar esas tradiciones, ¿no? Son una o dos grupos que nos representan, pero no existe el incentivo, ¿no?, de parte, digamos, de la autoridad local. Y creo que es importante hacer presencia, Girón, a nivel provincial, regional y nacional. Y esto es la base del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Y comenzar felicitando a Eloy, porque él se ha preocupado de un tema tan importante que ha estado dormido, opacado, y nadie ha querido hablar sobre eso. Gracias. Gracias, doctor Lucero. ¿Alguien, Javier, desea referir? Sí, si me permite. Miguel, sí. Bueno, después de este análisis o conversatorio, creo que es importante o es evidente la falta de promoción, de difusión, la falta de fortalecimiento cultural en nuestro cantón, ¿no es cierto? Estoy convencido, primeramente, que con el apoyo del doctor Milton Calle,
al frente de la Casa de la Cultura Extensión Girón. Y también después de que nos ha escuchado, ya hemos conversado con Javier, se va a tocar este tema en el municipio. Se va a abordar ampliamente sobre las necesidades que exponen los señores también que pudimos ver, ¿no?, en su grabación. Entonces yo creo que, Javier, se puede elaborar un proyecto conjunto, no sé si será importante ello, para que sean tomados en cuenta todos. Pero antes que nada, yo creo que sí se debe crear el Departamento de Cultura en el municipio. Usted me mencionaba de que no existe. Mi pregunta, Javier, es ¿por qué no existe, sabiendo de que son todos los cantones considerados, tienen una asignación mensual para poder desarrollar estos proyectos? Bien, gracias nuevamente por el espacio. Bueno, empezaré, como ya aquí Miguelito nos dice, ¿no? Soy presidente de la Comisión Educación, Cultura y Deporte. Y no es solo eso, ya lo decía el doctor Lucero también, ¿no? Hay muchas actividades dentro de esto y quizás nos ponemos al frente de estas comisiones y a veces unas, como es el ámbito cultural, es tan amplio que simplemente nos enfocamos a algo superficial y pasamos. Creo que, no sé, desconozco si de pronto alguna administración lo hizo con tanta, o lo tomó con toda esta responsabilidad de crear un departamento o algo, no sé, desconozco. Pero nosotros nos manejamos dentro de estas comisiones y la cual la presido con un presupuesto pequeño, mínimo, dentro de lo que es educación, cultura y deporte. Estamos hablando de $7,000 al año, todo este ámbito. Ustedes se pueden imaginar con 7,000, ni siquiera para... Y Javier, fecha para, autogestión que para iniciar. La autogestión específicamente en el ámbito cultural. En el ámbito cultural. Poco o nada se ha hecho, hay que ser sinceros. Porque era, perdón que interrumpa, que digamos, estamos aquí en una mesa de diálogo, de discusión. La situación económica que vive el país obliga a que nos apretemos los cinturones. Ya no va a haber un presupuesto adecuado para cultura, para deporte, etc. Aquí es el tema importante de la autogestión. Por eso que yo insisto que tiene que haber autogestión, Javier. Sí, sí. Quizás decirlo es fácil. Obvio, difícil. Cuando estamos al frente de alguna institución, estamos... Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de estar al frente de algo. Y solo allí nos damos cuenta si la autogestión es tan fácil como decirlo. No lo es. Porque uno se acude a cierta institución y quizás una está más complicada que la otra. Fondos internacionales, no se diga. Antes teníamos apoyo desde España, mucho creo. Ahora quizás ellos están en una crisis o mucho más complicado que nosotros. Entonces por eso digo, más bien yo creo que aquí el trabajo debe partir desde propuestas concretas. Ya lo decía Miguelito, me comentaba que alguna vez presentó un proyecto. En base a eso quizás debemos enfocarnos, porque al ser tan amplio el tema cultural, es difícil que se pueda apoyar en todo, pero sí podemos enfocarnos y fijarnos metas como Girón, no solamente como municipio, como Casa de la Cultura, como Girón, decir, a ver, este año o este bienio, nos ponemos o nos enfocamos a sacar esta parte de la cultura, sea en manifestaciones folclóricas, sea en lo artístico, en esto vamos a enfocarnos, para esto necesitamos tanto de presupuesto, y yo creo que tenemos una buena partida donde existe un proyecto, y con esto sí analizaremos incluso para quizás aquí plantearnos, decir, el valor de este proyecto, supongamos, son $50,000, los 20,000 podemos plasmarlo en el presupuesto y el resto gestionemos. Hagamos una minga entre todos que estamos al frente y empeñados en estos temas y salgamos adelante. Yo creo que más bien esa es la urgencia hoy, es de partir de algo concreto como desde un proyecto. Con eso sí tendremos bases de... Si me permite el micrófono, que no es una acusación contra el municipio. Por favor. De ninguna manera. Es más bien recomendar al municipio que encare el problema que tiene. Miguel ha planteado que se puede crear el Departamento de Cultura Municipal. Puede ser una buena idea. Puede tener asidero. Puede ser eficaz. Y así, por este orden, se ha planteado también el incremento del presupuesto de la cultura. Usted mismo lo ha dicho, con $7,000 anuales.
para la cultura realmente. No puede esperarse, no pueden esperarse buenos resultados, ni malos, peor buenos resultados. De forma que en este conversatorio lo que estamos es tratando de coincidir en cuáles son los puntos débiles del ejercicio de la cultura en Girón. Se ha puntualizado que hay una debilidad por parte del municipio, se ha puntualizado que hay una debilidad por parte de los propios ciudadanos que están obligados a hacer cultura. Yo quisiera que me permitan leer simplemente esto, que es legal. Constituye obligación ciudadana la participación en la construcción de una cultura solidaria, siendo que el artículo 24 de la ley incluye a la Casa de Cultura como uno de los entes del Sistema Nacional de Cultura. Es una obligación ciudadana. Aparte de que debemos considerar, si no un deber, por lo menos considerar como un derecho nuestro, de todos los gironenses, participar, promocionar, sugerir, actuar, trabajar en la cultura. Estamos cumpliendo un deber que es legal, que manda la ley. Perdón. Quizá lo que hace falta también es que estas actitudes sean nucleadas, que alguien nos haga empatar a los ciudadanos con las actividades que queremos desplegar, porque está actuando desarticuladamente la cuestión, porque todo el mundo tiene ideas y nadie las plasma, porque de pronto se ha pensado, por ejemplo, en crear una escuela de música aquí en Girón, que estuvo un momento dado en estado avanzado y que finalmente no se concreta, qué sé yo, por cuáles deficiencias o por cuáles otras. Yo quiero sugerirle a Eloy, al canal, a sus preocupaciones culturales, que nos comprometamos los que hemos estado invitados a generar un documento contentivo de estas opiniones para hacerlas llegar al municipio, para hacerlas llegar a las escuelas, a los colegios, para plantear en definitiva un trabajo conjunto de qué queremos hacer por la cultura. Sí, Miguel. Sí, decía doctor, precisamente por qué se truncan los proyectos, es porque únicamente pensamos en un tiempo no tan prolongado, sino determinado, de un año. Y en un año esperamos resultados, cuando sabemos que la noción de la cultura es tan amplio, hablemos del tema de danza, no solamente es moverse, sino también es escenificar, es interpretar, y para ello requiere de tiempo. Entonces, que si se desarrollan los proyectos, una sana sugerencia, Javier, al margen de la persona que está al frente, que sea un macro proyecto, no que sean proyectos o mesociclos o microproyectos de un año, donde no vamos a obtener nada. Sí, debe ser constante, debe ser permanente, como asimismo dicta justamente uno de los artículos de la Constitución, donde que dice se establecerán políticas constantes, no dice se establecerán un proyecto para uno o para seis meses, eso que se tome en cuenta también. Y otra cosa muy importante, perdón, es que decía el doctor Milton Calle que no totalmente de acuerdo en el sentido de que la cultura es mínima o ha desaparecido en el Cantón Girón, ¿no? Yo aquí sí quisiera felicitar al grupo de danza Sentimiento Andino, que bien nos representa al Cantón Girón y que también ellos son ejemplo de autogestión. Ellos han viajado a Perú, han viajado a Colombia, han viajado a Bolivia y seguramente lo hicieron con un gran sacrificio, porque para obtener un recurso ellos tenían que salir a hacer bingos, qué sé yo, el apoyo también de los migrantes en Estados Unidos, a quienes también apelo a la sensibilidad de los grupos que trabajan en Estados Unidos para el bienestar cultural también, ¿no? que trabajen en ello. Y por ello reitero mi felicitación al grupo Sentimiento Andino, porque son más de 20 años que vienen trabajando. Quizás falta el incentivo, quizás falta un proceso allí, pero no han dejado que se muera la cultura en nuestro cantón. Querido Miguelito, perdón. Doctor Milton, cada vez que soy aludido me tengo que... Jamás dije que ha desaparecido la cultura en Girón. Dije que la actividad cultural es casi nula y dije que lo sostengo sin
temor a equivocar. Todos hemos coincidido, sí. Inclusive los entrevistados cuyos videos se nos han mostrado, todos hemos coincidido en que no hay actividad cultural. Sí, así es. Con respecto a lo del grupo de danza Sentimiento Andino, me cabe el honor personal y satisfactorio de haber podido colaborar con ellos en estos viajes afuera del país. No económicamente, por favor, no trato de decir eso, pero coadyuvar en que los empeños por salir se cristalicen. Y me consta que han salido a Bolivia, han ido, y lo han hecho con papeles fundamentalmente bien reconocidos. Sí, mi querido Mito, únicamente para aclarar la situación, no, importante. En cuanto al accionar poco o nulo de la cultura aquí en Girón, podía caber ese término, pero ¿por qué, mi querido compañero? ¿Por qué, amigos? Porque ha faltado promoción e información. A nivel de la SUAY no se conoce mucho sobre estos grupos, por ejemplo. Ha faltado promoción. Aquí es importante, ¿no?, la comisión de comunicación, ¿cómo se llama?, de prensa del municipio. Tiene que dar a conocer toda actividad cultural que sea a nivel del Cantón Girón. Y algo muy importante, lo que dice Miguel, completamente de acuerdo. Sí hay manifestaciones culturales, pero sueltas, aisladas. Qué importante que alguien englobe todo esto, como puede ser la Casa Cultura o un departamento de cultura, ¿no es cierto? Y algo interesante que quería decirles es de que, en definitiva, podemos ya trabajar hoy mismo en comenzar redactando un documento para que no quede esto en simples palabras, sino que sea el arranque o inicio de una labor cultural a nivel del Cantón Girón. Bueno, vamos a hacer aquí un nuevo espacio, el último, y estamos de regreso con las conclusiones que hemos sacado de este conversatorio y con las propuestas y todo lo que los participantes aquí puedan manifestar. Ya regresamos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. El GAD municipal de Girón, empeñado en reducir el nivel de consecuencias por la contaminación de las fuentes hídricas, cuidemos el agua desde su origen. Ríos, quebradas y cualquier fuente hídrica, es necesario no contaminarla. La contaminación de las fuentes hídricas disminuye la cantidad y calidad del agua disponible para nuestro consumo humano y el de la naturaleza. Reaccionemos ahora, detengamos la contaminación. El agua es de todos y protegerla también es nuestra responsabilidad. Queremos ver montañas verdes, lagunas y ríos cristalinos y puros. No tires basura a los ríos. Denuncia a los infractores para que sean sancionados a través de la normativa. Comunícate con la Comisaría Municipal o Unidad de Gestión Ambiental al teléfono 2275-212. Contaminar las fuentes hídricas está penado por la ley. Vamos llegando a la etapa final de este conversatorio sobre cultura aquí en el Cantón Girón, y vamos a escuchar de los exponentes un resumen de lo que hemos dialogado, qué conclusiones ha llegado cada uno y cuáles son las recomendaciones y a lo mejor propósitos aquí para el bien de este aspecto que hemos propuesto hoy, la cultura en el Cantón Girón. Doctor Milton. Gracias. Yo desearía fervientemente
que estos diálogos, que estos conversatorios que tenemos, lleguen a los oídos no solo de las autoridades, sino de todos los ciudadanos. Y que al escuchar se motiven a trabajar por la cultura. Creo que ha sido coincidente la opinión de los panelistas, de las personas entrevistadas, en que nos falta actividad. Es decir, tenemos que actuar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cultura, tenemos que generar espacios de cultura en la diversidad de los ámbitos que compromete la cultura. Yo insisto en la necesidad de que elaboremos un documento y si podemos encargar, no sé, al canal o alguna de las personas, que se elaboremos un documento contentivo de las opiniones, porque las opiniones van a quedar flotando, sí, pero nos han demostrado que nos falta trabajo. Eso ha quedado en limpio aquí, de que nos falta mucho por hacer, nos falta una actividad constante por la cultura. Ojalá podamos elaborar ese documento para hacerle llegar al correspondiente estamento municipal, para que se entere y nos ayuden a hacer cultura. Ellos, como involucrados directos, también nos ayuden a hacer cultura. Gracias, doctor Milton Calle. Doctor Hugo Lucero. Sí, muchas gracias. Reiterar mi felicitación al canal, digamos, por preocuparse de la cultura en nuestro cantón Girón. Creo que estamos conscientes que una de las conclusiones es que si ha habido falta de accionar de las autoridades, ¿no?, en cuanto a cultura, pero quiero que quede presente, mi querido Javier, no de esta administración, de muchas administraciones. Lo que pasa es que aquí estamos tocando la parte delicada, estamos tocando ese tema que nunca posiblemente se tocó, ¿no es cierto? Es importante también que Milton nos ayude a que la Casa Cultura ya empiece a involucrarse directamente aquí en Girón, que es un tema especial en donde mucha gente posiblemente quiera integrarlo. Y sumar más voluntades, personas que hacen cultura, a integrarse a este, ¿cómo diría?, esta idea que nació posiblemente de Girón TV. Y finalmente, yo estoy de acuerdo con mi querido Milton de elaborar un documento para que esto no quede en letras, sino que sea, como digo, el inicio de un trabajo en cultura para el Cantón Girón, que se merece como Cantón Patrimonio Cultural del Ecuador. Gracias, doctor Lucero. Javier, sus palabras. Gracias una vez más. ¿Cuán importante es partir de algo, no? Creo que aquí todos estamos en esa misma línea, que partimos aceptando de que las necesidades que tiene nuestra población y la falta de quizás de involucramiento y de apoyo que aquí en el cantón no se ha visto, ¿no? Y eso es de siempre. Con ello, pues diría que como GAD municipal, hoy como representante de esta comisión, sería muy importante de que elaboremos, no un documento, sino más bien nos tracemos un cronograma de trabajo basándonos en las necesidades expuestas de la ciudadanía, en donde podamos debatir, en donde podamos conversar, municipio, Casa de la Cultura, representantes, todos los que podamos sumar, en donde lleguemos a una conclusión y podamos ser realistas también, ¿no? No podemos simplemente quizás lanzarnos a decir en todo esto cuando no vamos a cumplir. Lo más real posible y decir, bueno, aquí es donde vamos a actuar, acá es donde vamos a hacer y poder sostenerlo, ya lo dijo Miguel, no solamente periodos cortos, sino que esto perdure en la historia, porque esto es la imagen de Girón. Allá a punto, mi compromiso es trabajar mancomunadamente con la cooperación de todos y ver a dónde tenemos que apuntar, porque cada periodo, cada año, pues tenemos que ver algo específico. No podemos abrirnos a todo espacio porque no lograríamos así. Ese es el compromiso con ustedes, mis compañeros. Gracias, Javier. Miguel. Sí, únicamente de sentirnos orgullosos de ser gironeses por nuestras costumbres, tradiciones,
por esa enorme riqueza cultural y que le sepamos explotar ahora después de que hemos conversado, hemos analizado y sabemos que existe el compromiso, ¿no? Quizás el documento puede decir mucho, pero más allá de ello es el compromiso, no solamente del GAD municipal, de toda nuestra gente, de que sepamos de que de hoy en adelante vamos a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, nuestra forma de vivir a través de la cultura, y lo vamos a manifestar a través de los diferentes proyectos que seguramente lo va a realizar el GAD municipal. Decir únicamente que en el documento puede constar justamente lo que usted propone, Javier, o sea, en el mismo documento, digamos, las posibles actividades, pero tiene que haber un documento, es mi pensar, digamos. Muy bien. Bien, agradecemos a los panelistas por el diálogo, que las ideas que han dado durante el transcurso de este diálogo, agradecer a ustedes, amables televidentes, por la atención y reiterar el compromiso de quienes estamos aquí de intentar hacer algo para mejorar el aspecto cultural, y el hecho de que ustedes también estén conversando, dialogando entre amigos, familias sobre este tema, quiere decir que hemos sacado algo de positivo desde ya, porque el dedicarnos, el conversar, el interesarnos de nuestro pueblo y en estos aspectos puntuales como es la cultura, ya estamos dando un paso hacia adelante. Gracias por la atención, nos vemos el próximo día lunes.